muy buenas tardes. Hoy hemos entrado hasta la sala Gipitano para que nos muestre pues parte de su cocina o gran parte de su cocina, de lo que ofrece aquí la sala Gipitano. Aquí tenemos a mi lado a Adrián, que es el que nos va a comentar pues lo que aquí podemos encontrar una vez que lleguemos a Gipitano y podemos comer. De momento nos ha preparado una gran mesa de queso y de chacina, queso de diferentes variedades, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Salas Gipitano y vamos a enseñar un poquito de las cosas que tenemos aquí en Salas Gipitano. Nuestro gran fuerte así de entrante, pues empezamos con una chacinita variada, con nuestros quesitos, también variados. Tenemos quesos de todas partes también del mundo, de Inglaterra, de todos lados, de Alemania, de todos lados. Y los quesos van variando también, ¿no? Es que siempre existan... Sí, en verdad a mí me gusta hacerlo todo un poco, no hacerlo siempre igual. Todos los variados son diferentes, las chacinas son un poquito diferentes, las parrilladas son diferentes, todo un poco más diferente. No llevo una línea siempre igual. Me gusta cambiar un poco según el día. Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de queso tenemos hoy? Pues mira, tenemos nuestro queso, nuestro gran queso de cabra, nuestro queso de oveja, nuestro queso de chocolate con naranja también, nuestro queso puro de oveja, queso azul, queso de cabra al romero. Sí, que cualquier persona que venga al fin de semana siguiente, haya venido un fin de semana y venga al siguiente, ¿siempre se puede encontrar un queso nuevo? Sí, queso nuevo y todo, el pescado también, lo vamos también trayendo nuevo, las carnes, todo vamos variando. Como yo voy a hacer la compra, pues compro toda la semana lo que me va gustando. Tenemos la variedad de chacina, variedad de queso, ¿qué más se ofrece aquí? Aparte de lo que nos vas a hacer ahora. Pues empezamos con nuestra vitrina que tenemos aquí. Bueno, que hay carne. Nuestra carne estrella también es la vaca gallega, el chuletón de vaca gallega. Vamos por aquí, después también tenemos nuestro solomillo, que viene gente también de todos lados a probar nuestro solomillo, que es el solomillo de novillo argentino. También tenemos después lomo harto argentino también, los chuletones también más chiquititos cortados también. El chorizo criollo también, que va todo a la leña. Nuestra mojamita siempre también, nuestros voladores de Barbate, nuestro buen vino y todo hecho a la leña. Hemos visto pues la variedad de queso que hay, la de carne y la de chacina, pero también hay pescado aquí en el Gipitano. Pues sí, también tenemos una gran variedad de pescaditos. Todas las semanitas traemos un pescadito diferente. Esta semana hemos traído unos salmonetes muy buenos, la doradita, que siempre tenemos doradita, nuestras coquinitas también muy buenas, nuestros camarones, nuestras ostras, también nuestras navajas, tenemos de todo un poquito. Sí, pero que cada fin de semana cualquiera que venga pues puede cambiar de pescado, que no es decir todos los fines de semana no vamos a encontrar este mismo pescado. Que va, toda la semana vamos cambiando de pescadito, vamos al pescado y lo que vemos más bueno pues lo traemos para acá, para nuestros clientes. Pues nosotros vamos a ver esa leña, ¿no? Vamos a ir al asador, ¿qué nos vas a preparar en el asador? Pues voy a hacer un chuletoncito, nuestra costilla BBQ que estamos sacándola también ahora y algunas cositas más, nuestro pescado, nuestro pollo. Bueno, que aquí así se puede empezar, una vez que se llega a Gipitano, se puede empezar con esa tabla de chacina y queso y luego pues pedir algo de lo que nos va a mostrar ahí. Algo de la brasa, también tenemos esta parte, otra carta muy amplia, que tenemos también las ensaladas que hacemos, los montaditos, las hamburguesas, la comida mexicana también. Tenemos de todo, las pizzas artesanas, de todo un poquito tenemos, para todo tipo de público. Vamos a pasar a la brasa. Thank you.
estamos ya en lo que es la cocina de la brasa, porque aquí ya se está preparando el qué se está preparando. Pues mira, estamos aquí ya en la brasa de Salas y Pitano, está todo hecho a la leña. Pues mira, estamos empezando también ahora con nuestros pollo al carbón, leña. Después también nuestro fuerte son las costillas BBQ. Nuestro gran chuletón, también tenemos nuestro pescado también a la leña. Bueno, pues todas estas cosas que se supone que llevan, además de estas así al carbón, que lleva pues especias y eso. Sí, nuestra costilla BBQ va cocida unas cuantas de horas con especies, después va con su salsa barbacoa y la sellamos a la leña. Y después va con cebolla frita por lo alto. Nuestra estrella, el chuletón de vaca rubia gallega, nuestras doraditas a la brasa. ¿Qué va rellena de qué? Pues echamos pimentito, cebollita, limón, de todo un poquito. Y bueno, eso era una muestra de lo que se está haciendo ahora ahí en la brasa, pero aquí tenemos un montón de platos de distintas carnes. ¿Carnes como cuáles? ¿Esa primera? Pues mira, nuestro fuerte también es la pluma de bellota, los lagartitos ibéricos, estas son las costillas, estas que estamos aquí haciendo la brasa, nuestra costilla ibérica también, nuestro churrasco ibérico también. Todo eso también hacemos nuestras parrilladas, que también es muy fuerte, viene gente también de todas partes a comer nuestras parrilladas, que echa la leña. Y la verdad que la carne va funcionando muy bien, muy bien, muy bien. Y el pescado también a la leña. Todo este tipo de carne se puede encontrar cualquier día que vengan, ¿no? Sí, bueno. Más o menos, puede faltar alguna. Los domingos normalmente nos estamos quedando sin carne. Yo compro muy poquita y cuando se acabe, se acabó. Como tenemos también la otra carta también, la de la comida mexicana también, la de las pizzas, las hamburguesas. Pues yo la carne cuando se acabe, se acabó. Así trabajamos aquí. Que aquí en Egipitano, como te preguntaba antes, plato fuerte, como quien dice, son casi todos, porque todo sale, ¿no? Sí, aquí son casi todo. La comida mexicana funciona muy bien. Los nachos egipitanos, los burritos, los nachos todos. Después también las hamburguesas también funcionan todas. Tenemos una variedad también de hamburguesas muy, muy grande. Los montaditos también, tenemos una variedad también desde casi 60 clases de montaditos también. También funcionan todo, las ensaladas también funcionan todo. Es que en verdad, como todo está tan bueno, funciona todo muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo de la brasa, como quien dice, es una novedad, lleva meses ya, pero es como quien dice una novedad aquí en Egipitano. Pues sí, en verdad, aquí nadie, a la leña como cocinamos nosotros y el pescado a la leña, no la hace nadie, ni la carne a la leña, ni aquí no, creo que no la hace nadie, ni los pollos tampoco, al carbón ni a la leña. La verdad que sí, es una novedad. ¿Qué está resultando aquí en las salas egipitanas? ¿Está resultando que salgan estos platos aquí a la leña? Sí, la verdad que la gente se va súper contenta, todo el mundo agradeciéndonos que le ha encantado. Viene, y aparte de eso, viene gente de todos lados, de España y del mundo. También estamos trabajando ahora también con los americanos, que vienen todos los fines de semana también, muchos americanos, y la verdad que muy contento. A probar nuestras carnes, nuestra comida mexicana, todo el mundo sale muy encantado. Pues hemos visto gran variedad de todo lo que se ofrece aquí en las salas gipitano, pero hay más todavía. Y además con novedades que incluye aquí en las salas gipitano, ¿no es así, Adrián? Pues sí, aquí en Salas Gipitano le ofrecemos a todos nuestros clientes nuestra gran variedad de queso, de chacina, de todas nuestras carnes también hechas a la leña, nuestras parrilladas que son muy, muy famosas por todos lados también. Tenemos también la peculiaridad de poner una brasita mini que tú te haces la carne a tu gusto, y después aparte nuestro pescado también a la leña y eso, y que cada vez que viene pues encuentras algo diferente, o encuentras un pescado diferente o una tapa diferente, y aparte también ahora empezamos también con un ciclo de cantautores a partir del día 19 de octubre hasta noviembre, y os esperamos aquí a todos en Salas Gipitano. Bueno, el horario de las Salas Gipitano, ¿cuándo podemos venir aquí a comer? ¿Qué es de lo que se trata este programa? Pues sí, nosotros tenemos un horario un poco peculiar porque nos dedicamos de lo que es de lunes a jueves a buscar comida nueva, a buscar nuevas cosas,
a buscar nuevas alternativas y abrimos los jueves a partir de las 7 hasta cierre. Después empezamos los viernes desde las 12 de la mañana a cierre, sábado de 2 a cierre y domingo de 2 a cierre. Ese es el horario de Salas Gipitano, un horario un poco peculiar. Bueno, esperamos que en Salas Gipitano y muchas gracias a todo el mundo que llevamos ya 6 añitos aquí dando de comer y haciendo feliz a la gente. Nada, aquí os esperamos. Un beso, familia.